Estamos con Agustín Muñiz, figura del partido. Felicitaciones por este torneo. ¿Qué se te pasa por la cabeza de un partido vibrante? Primero, muchas gracias. No sé, fue un partido de la dos finales complicada. El cuadro, ellos es metedor, nosotros también, y se hacía muy trabado, pero por suerte se dio acá y le dimos una alegría al pueblo. Contanos cómo se vive, son una camada de jugadores que vienen hace mucho tiempo jugando juntos y ahora pueden coronar entonces con esta Copa de Plata, algo que venían persiguiendo hace mucho tiempo y a veces les era esquivo. ¿Qué sensaciones se da hacerlo tan con compañeros que hace mucho tiempo están juntos? Y algo bueno, no, ya llevamos creo que 3 o 4 años de proceso. El año pasado quedamos en semifinales, pero sabíamos que podíamos ir a más y este año se nos dio y estamos muy contentos por eso. Contanos la jugada de los goles. El primero, una pelota larga, y el segundo parecía que Nacho Tejera tenía 1, 2, 3 y al final definiste vos para cerrar y de tranquilo tranquilizarse. La primera fue Ricky, Richard le pegó por arriba. La peleé, el defensa se cayó y cuando me salió el golero se lo hice tirar por arriba y José Lea me salió para abajo y entró. Y la segunda después, la también, segunda, con tranquilidad. Vi que pifió el otro y dije, está, tiene que ser acá.